hecho. ¿Qué has hecho, Cataleya? No, que me mandó a barrer el parqueo. ¿Y lo barriste? Con Pay. ¿A qué hora? Vendió el que usted estaba viendo. ¿Vendió y a qué horas? Cuando estaba viendo las bichas que estaban ensayando, ni cuenta se dio que andábamos recogiendo por acá las montones. La caca de perro, vaya, de Chucho, sí lo hiciste. Vaya, eso sí. Para allá. No. Oiga, pues. No barriste. Hey, yo ¿para qué no... si barriendo? Que no, dice Pay, ¿ves? A ver, no con Pay. Así con... ¿Cómo? Ah, no. Es que el pastel es inevitable, hija, yo te lo dije. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Cómo va? Hago? No, nada, que lleguen las niñas moscas ahí a comer. Sí, va, que si es que es normal, hija, si aquí ahí va a estar lleno de moscas y no se puede hacer nada. Yo le dije todavía a la Gladys, mira, le dije yo, si el pastel lo ponen. Yo le dije a las dos, pero igual, Jonathan, no importa la es hora. Es que no importa, no, eso le, que lo pongan hasta las 4 y no es lo mismo a después, le dije yo, siempre van a llegar las moscas. Así le digo a mi mami, que aunque sea de noche, aunque de noche está. Y después dijeron que había un spray que le echaban así para que no se acercaran, pero no sé. Lo que puedes poner ahorita es poner unas dos cositas de esas de para matamoscas. Y si llegan por ahí y se paran, pues mejor. Y si no, pues pegarlas. Abrirle un hoyito al papel y hacerlo como colgado así. ¿Colgado? Ahí cerca los pasteles para que lleguen a pegarse ahí en vez de que estén molestando los pasteles. Bueno, le voy a decir a los mexicanos, tal vez ella sabe dónde están. ¿Mexi sabe dónde están las palabras para mosca? ¿Para matamosca? ¿A dónde vos? Pey, agarré una mesa para el pastel, ahí falta una. Ah, vaya. Sí, porfa. ¿Cómo fue? Ah, no, pues yo, ¿te acuerdas que yo te dije que eso es inevitable ahorita con esta mosca, pa? Entonces le digo a la Pati que ahorita lo que puede hacer es probar poner por ahí unos papelitos más matamoscas y tal vez van a quedar ahí algunas que otras. Pero ahí es mentira. Si no hay alguien, sí están chivos los pasteles. ¿Y los pasteles de parte de quién son, Gladys? Ella, con ella se comunicaron. ¿De quién son los pasteles? Katy, ¿quién vos? Katia, la mamá de la Bessy. ¡Ah! ¡Huela! ¿Son cuántas tortas? 2, 4, 6, 7 tortas. Ella dijo que quería para que la plaga se quedara hasta... No, la plaga no mucho porque no come mucho pastel, así que diga. Mira, me dice, quiero que sea el pastel que vayan bastantitos, me dice, porque la plaga siempre destruye uno. ¿No? Ah, bueno, ahí tiene razón. Le vamos a zamparla. Vaya, aquí mira, le pones un hilito y lo pones aquí, ve, colgada. Y así está más cerca para que tal vez ahí se pega una que otra. ¿Y la decoración usted la mandó a hacer, pues, Irena? No, también ¿Tampoco? Hay alguien, vecino, papi. María Gastón, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ellos y también Morenita, una que conocí en TikTok. ¿Vos? Ajá. Hola, qué chivo. Y también yo quiero agradecerle a Ana Rodríguez, me ayudó también para la comida. Y también niña Narcisa. Blanquita. Niña Narcisa es una que venía aquí antes. Sí, la primer viejita. Sí, la primera señora. Sí, perdón, sí, pero es que ella tenía pelito blanco. Bueno, aquí en El Salvador viejito, dice. Pero en otro término, no, señora. De cariño. La abuelita. Ella, pues, sin decirle, ella me dijo. O sea, le puedo decir que de la primera señora que venía aquí, dice viejitos del canal. ¿Va? Ajá. Que venían desde... Venía con el hijo, va. Pero eso fue como 7 años, más o menos. Hace poco vine el hermano de ella, mira, me trajo así de pollo campero. Que tenía la plaga porque ese día bueno estaba. Y por eso trajo. No vino a la casa, sinceramente venía para visitar a mi papá porque se dio cuenta que estaba operado. Y sí, y también don Johnny, quiero agradecerle a todos mis amigos también de TikTok, que se acuerda que el día que me puse con Gil y todos, pues me apoyaron. Ah, sí. Gracias a todos los que a Jamie, que ese día Jamie se lució. Y a Stacy, a todos, no puedo contar todos los nombres. Porque... Esta decoración sí está nítida. Juega los colores con la decoración. Pero sí, espero que todo sea, que esté bonito y que... Pues... ¿Cómo la ve ahorita? Mire, mire, un montón de invitados que hay, ya van las 2 de la tarde. No, don Johnny,
pero yo tengo fe que sí. Además, pues hay mucha comida para que coman y el que quiera venir, que venga a comer. Sí, por ahí. Cierto, en medio, quizás aquí, hacia lo largo. Ahorita está temprano, don Johnny, pero ya más tarde ya van a venir, ya va a ver. ¿Tenés esperanza vos que venga invitado? Sí, don Johnny. Pati, sí. ¿Van a venir invitados? ¿Qué decís vos? Yo digo que sí. ¿Pero a quién has invitado vos, pues? Yo, o sea, la de allá del Naranjo, la familia paterna de ella. Amistades que ella ha invitado de la escuela. Ella, bichos, de la edad de ella, compañero. Compañera de ella y una maestra de ella que ya no estaba en la escuela, pero ella le guarda mucho cariño, uh-huh, a ella. La verdad y que dijeron sí. Algo sencillo de estos ah, vale, mira, pero quizás los colores van, los colores son fíjate los que sí al final todos, al final al final primer color verde de 15 años y juega bonito con los dorados, está bonito. Pues sí, entonces compañero, familia paterna y familia materna, ¿quién has invitado vos? De la familia. Silvia, ellas y Ah, mira, a ver, es de que la Bessy me escribió en la mañana y me dijo, va. También. Me dijo la Bessy, mire, ya usted no sabe qué hora va a ser la fiesta de las 15. Pues no sé, le dije que pues, supone que a las 2. Y me dijo, ah, es que en la invitación que mandó la Gladys no tiene la hora. Me dicen que no dice la hora en la que vos mandaste. Sí, dicen que no dice la hora. Yo no sé, yo no vi, ella las mandó a hacer. Ah, la digital que hizo Henry. No le pusiste la hora. No, ah, Henry. Ah, es que fue Henry. Y va a cantar el muchacho. Claro, y, hija. Y fíjese que venía pasando y de reojo, volviendo hacia el hombre tatuado, así. Y dije, ¿y quién es ese hombre? Dije yo. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me deshace. Y entonces, ya me puse nerviosa, solo ve. No, que la parte dijo, me voy a poner rico, es como que yo dijera no, eso, va. Si me entiendes, ya no hay solución, y voy a decir, vaya. Entonces, vaya. Y lo voy viendo así, yo iba pasando y lo vi de abajo. Y quién es ese hombre, dije yo, pero no así de mal plan, va. Y entonces, y ya después, ahorita que ya iba para allá, que pasa aquí de metida, me volví a ver y me quedé viendo lógicamente. Y ya me recordé todo lo de aquí, va, que ha venido y todo. ¿Cuándo vino? ¿Hace cuántos años vino con Jake? Para el millón, no va, antes, después sí, del millón. Millón. Y una vez vinieron para Jake, los 15 vino, de Jake la no Laura. Vino para el millón, ajá, para los 15 de la Laura, creo que fue. Y ahí vino él también y cantó. Pero hasta ahorita que lo vi, que yo iba para allá, lo vi fijamente, me di cuenta que él era. Entonces, obviamente ya sé que va a cantar, pero no me había fijado que era él. Ajá. Ajá. Sí, lo que pasa es que como él vino con Jake, y entonces dice que muchas personas empezaron a seguirle gracias a... Al canal, o sea, a la presentación que ellos tuvieron. Entonces escribió a Instagram y dijo que él estaba agradecido porque pues iba, le habíamos, había tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros compartiendo. Y que cuando tuviéramos un evento, que le avisáramos que él estaba dispuesto a venir como símbolo de agradecimiento por, pues iba, porque había estado con nosotros esa vez. Y que quería compartir con nosotros también. Así que me dijo Yancy, ¿para cuándo pudieran llegar? Le digo, pues ahorita no hay ningún evento programado. Ah, le dije, me acordé, a los 15 de la Jocelyn, porque no hay nadie que vaya a cantar y nada. También le puedes decir. Muy seguido. Ah, muy caro. Porque ahí ya no va a ser agradecimiento, ahí ya normal. No iba a venir la Nayeli, había dicho que no. Ni la Nayeli ni la Cuca dijeron que no iba a venir. No vine hasta traer el vestido, vine por eso. Paja, no tenía. No, yo sí iba a venir, como crees. Paja. Es como mi prima. Es como mi prima. Es tu prima. Pero no tan lo mismo, lo mismo que la Angie. Lo mismo que la Angie para vos y la Jocelyn. Para mí no es mi prima, es mi amiga. Es más amiga, fíjese. Son hermanas, brutas, son hermanas. Es que el mismo pensamiento tiene. Escúcheme. ¿Qué parecen, va? En el sentido de que no nos llevamos así como, es que mi prima, ¿sí me entiendes? Sino que es más como que fuéramos amigas, ¿sí me entiendes? No es como, ya sé que somos se familias, llama ¿sí? Amiga, con, digo, prima. Familia, prima, pero con familia. Confianza, ajá, con más confianza. Pero no es como que, es prima, que la mayoría de primas se llevan bien, vos. No, la mayoría de primas se llevan. Él, sí, la prima, los primos. Yo no, que así de la
más unidos. Si las primas son familia, o sea, familia, sí, familia, no familia cercana. No, no se ya te entendí, porque que le sentí una gran confianza, a eso te referí. Entonces eso. O sea, pero uno, porque a la vez es tu prima, no es solo tanto porque, no, porque era tu familia, tu amiga. Mi prima y no somos tan así de confianza. Entonces, te estoy diciendo yo que eso hace una doble lazo de amistad. Vaya, pero de primas así más unidas aquí, desde más llevadera, he sido con Adalia, con la Cataleya y con la Angie, que desde que está aquí. Porque si la Angie fuera mi prima, pero estuviera lejos y no compartiera tiempo, no fuera así como que, ay, mi prima. ¿Sí me en la Cataleya? Nombre, la Angie. Ah, no. Sí que la Angie fue porque se vino para acá y así. Pero yo ya sabía que mi familia también. Va a venir ahora, dijo. Sí, me dijo que también. ¿A vos te dijo? A la niña amarillita. A mí también, pero a mí está esperando la señora porque me trajo un poquito a mí también. Y no lo ha ido a traer la Angie, yo le dije. O sea, ¿qué te trajo eso? Sí, no, este es mío, es de que a la Zarca. De lo que hace la mamá de la Zarca. Y es uno que me trajo que ella me lo regaló. También le trajo a la Cataleya, a la Angie, a la Paqui, a bastante. Sí, porque varios que he visto que ha salido con bolsas de ropa ahí. Se me... Ah, ella la trajo. Ah, ese está chivo, mira. Ese está chivo. ¿Y para hoy lo va a ocupar? No, hoy no, para otro día. ¿Y a hoy qué vas a ponerte? Para mí que está mejor, no, ese, está mejor, más elegante. El de la mamá de la Zarca son bonitos, pero son más así como para el día, para más fresco. Esa, pero es una fecha, un evento especial. Pero es lo malo que ni taco me puedo poner porque no aguanto la pata por andar. Yo ni a qué va a poner allí. Ponete un novajito. No, nada, es mesa normal. Entonces, Sirena, ¿cómo la ves? Ya previamente la decoración ya... Nada, o sea, no, pero aunque no me lo crea, pero es mancha de lejía. Mira, los verdes, hay como 6 verdes. Bueno, pues, al menos no se nota tanto. No, pero. Sí, por más que está enfrente. Pero es descuido aquí o cuando se prestan. No, porque estos no se prestan, va. Este es descuido a la mexicana, entonces ahí le podemos decir.